Hola, hola queridos televidentes, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Tu Cocina. El día de hoy vamos a preparar una torta fría de fresas con crema. Mi nombre es Dana Urrego y vamos con los ingredientes. Para esta torta necesitamos 3 huevos, vamos a iniciar haciendo un bizcochuelo que necesitamos 3 huevos, 90 gramos de harina, 90 gramos de azúcar, fresas al gusto, vamos a usar azúcar, agua para un remojo. Y vamos a necesitar 300 gramos de crema de leche y 60 gramos de azúcar para nuestra chantilly. Entonces vamos a empezar con el bizcochuelo. Para el bizcochuelo necesitamos 3 huevos, azúcar, 90 gramos de azúcar y 90 gramos de harina. El bizcochuelo en repostería es un batido pesado que no lleva nada de grasa. Simplemente la esponjosidad nos la va a dar el batido de los huevos junto con el azúcar. Y vamos a empezar batiéndolos. Siempre iniciamos con huevos y azúcar y los vamos a batir hasta un punto que llamamos punto de letra. El punto de letra es cuando los huevos triplican su volumen, se ponen un poco más pálidos, un amarillo más crema, y al levantar las aspas de la batidora podemos formar una letra y se sostiene. Ese es el punto de letra y esa es la base principal del bizcochuelo o el batido liviano en repostería. Aquí empezamos a batir y él empieza a espumar y al final le agregamos la harina. La harina siempre la agregamos al final y está tamizada y la mezclamos de forma envolvente. Pero mientras tanto vamos batiendo los huevos. Depende la cantidad de huevos y de azúcar, se puede demorar entre 6 minutos a 9 minutos el batido. Vamos batiendo. Lo podemos hacer con estas batidoras o las batidoras semi-industriales o semi-profesionales, pero siempre con una batidora. Este procedimiento no lo podemos hacer con globo de mano porque se demora mucho y el punto es exacto. Entonces aquí ya vamos batiendo más. Vemos como los huevos van aclarando un poco, van esponjando un poco más. Vamos teniendo burbujas de aire ahí en los huevitos. Esta es una torta muy sencilla de hacer, muy rica. El bizcochuelo siempre se acompaña con bastante crema. Es una base de la pastelería que siempre va acompañada de algo. Nunca lo consumimos solito porque como no tiene grasa, no tiene tanto sabor. Tiene un sabor muy notorio a huevo, entonces siempre se recomienda con algún tipo de crema o con algún remojo. Este es el mismo bizcochuelo que usamos para las 3 leches. Entonces, si quieren hacer un 3 leches, simplemente hacen la mezcla de la crema de leche, la leche condensada y hacen el remojo. Es la misma base. Entonces aquí vamos batiendo, vemos cómo se va aclarando más el huevo, va creciendo más, pero igual ahí le falta más punto. Es muy importante que lleguemos al punto de letra. Si no lo llevamos a punto de letra y lo dejamos muy aguado, no nos queda bizcochuelo, sino se convierte como una especie de galleta. Entonces no queremos eso, queremos es un bizcochuelo que se convierta en una esponja que absorba el remojo. ¿Listo? Pues aquí vemos ya cómo ha crecido, cómo ha aclarado más. Y aquí les voy a mostrar que igual levantamos, pero todavía se ve líquido y no forma nada. Entonces vamos a seguir batiendo. Recuerden que es de paciencia, entre 6 a 8 minutos, 9 minutos. Y hay que batirlo muy, muy bien. Esta torta también la pueden acompañar con otro tipo de fruta. En este caso voy a usar fresas, pero la pueden acompañar con duraznos, con mango, bueno, con la fruta que más les guste, kiwi, o con varias frutas frescas, queda deliciosa. Es muy fácil de hacer,
simplemente una batidora, un horno, el horno de la casa, de la estufa, les funciona muy bien para este batido. Y ya casi vamos llegando al punto. No se afanen y no corran porque hay que llegar al punto como es. Acá si ven que yo paso la batidora y se forma como un poquito más. Pues ahí ya casi va a estar. Si ven que ya cae un poco más denso, pero le falta otro poquito porque lo formo la letra, pero no se mantiene, se cae rápido. Entonces, otro poquito de batido y ya. Esto es muy sencillo, es una de las bases principales y más importantes en la repostería. Es como lo primero que aprendemos. Por eso prefiero enseñarles bien este procedimiento para que lo tengan súper claro. Entonces, vamos a ir a una pequeña pausa. Yo termino de batir y les muestro cómo queda el punto de letra y lo llevamos al horno. Listo, llegamos a nuestra pequeña pausa y ya tengo el punto de letra. Entonces les voy a mostrar cómo es. Acá, si yo formo una letra, ya se sostiene. Entonces levantamos las aspas de la batidora. Yo puedo formar una letra y se sostiene. Listo, este es el punto perfecto. Recuerden que si lo dejamos menos tiempo, ya se nos convierte en una galleta. Ahora, el paso más importante también es la forma en que vamos a mezclar o agregar la harina. Recuerden que lo hacemos de forma envolvente y ya les voy a mostrar bien cómo es este paso. Con un tamiz, siempre la harina la agregamos tamizada. Vamos a agregar la harina. La harina siempre tiende a irse al fondo de la mezcla, pues porque es más densa. Con una espátula lo que vamos a hacer es mezclar del centro hacia los bordes, así. Esta es la forma correcta. Lo tenemos que hacer rápido, pero no tan brusco, porque si lo hacemos lento, pues se nos va a ir bajando el aire del huevo. Recuerden que esto es una esponja y lo que necesitamos es bastante aire. Entonces, del centro hacia los bordes, empezamos a mezclar y ya. Ahí ya lo agregué completamente y lo mezclé de la manera correcta. Entonces aquí ya lo tenemos, la idea es que no nos quede ningún grumo de harina, siempre mezclando del centro hacia los bordes y ahí ya tenemos la mezcla. Yo voy a usar hoy este molde, pueden usar un molde que no tiene este huequito, sería para esta mezcla un molde de 14 centímetros de diámetro más o menos. Entonces vamos a ir agregando la mezcla. Este es un batido que necesita que no le demos tantos golpecitos. Lo más suave posible para que no se nos baje el huevo. Recuerden que la esponjosidad se la dimos fue con el huevo. Entonces lo vamos agregando de esta manera. Y lo que vamos a hacer ahorita es llevarlo al horno. Este batido se hornea a 180 grados centígrados. Por aproximadamente 20 minutos. Para saber que este batido ya está listo en el horno, lo que hacemos es tocarlo y si rebota como un colchoncito, es que ya está listo. Igual la parte de arriba se pone un poquito doradita. Para este batido no le vamos a meter el cuchillo en el centro, que es lo que hacemos con otro tipo de tortas, que es meter el cuchillo en el centro y si sale limpio es que está. No, este simplemente lo llevamos al horno, que se ponga un poquito doradito y listo. Entonces, lo voy a llevar al horno a 180 grados centígrados. Recuerden, más o menos 20 minutos. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es nuestro remojo. El remojo es muy sencillo, simplemente lo vamos a hacer con agüita y azúcar. Pero
si en casa tenemos naranja o algún tipo de licor, lo que hacemos es ponerle un poquito y ya está. Entonces vamos a llevar al fuego el agua y el azúcar. Lo que hacemos es que simplemente se disuelva el azúcar, no necesitamos un almíbar espeso, simplemente que el azúcar se disuelva. Ahí lo vamos a dejar. Y ahora lo que vamos a hacer es arreglar nuestras fresas. Recuerden que si no tenemos fresas en casa, podemos hacerlo con duraznos, con kiwi, con la fruta que más nos guste. Les voy a enseñar a cortar la fresa o hacer algunos tipos de corte con la fresa. Entonces lo que hacemos siempre es quitar la base, nuestra basecita que tiene el tallito. Podemos cortar la fresa de esta manera, así alargada. Nos queda así súper linda. O también lo pueden hacer en rodajas de esta manera. Listo, entonces ya de la forma que más les guste, yo la voy a cortar alargada. La fresa es al gusto, hay gente que le encanta la fruta fresca, entonces le agregamos bastante, pero realmente es al gusto. Para esta preparación no tenemos como un peso exacto. Entonces aquí la vamos cortando. Que nos quede linda y que sea una fresa que esté bien fresquita. Acá en Bogotá pues llega la fresa súper fresca. Pero digamos en ciudades como Tierra Caliente, donde llega la fruta a veces congelada, puedes usar otra alternativa. Pueden ser los duraznos, pueden ser cerezas en almíbar. Entonces, puedes buscar otras opciones que también sean muy ricas y nos puedan funcionar. Entonces, aquí ya les voy a mostrar cómo está el almíbar. Simplemente es que el azúcar se disuelva. Aquí ya va estando. Simplemente que el azúcar se disuelva. Y ya, cuando ya esté listo, en casa si tenemos naranja, como les digo, o algún tipo de licor como ron, un vino blanco, le pueden agregar un poquito al final. Y listo. Entonces voy a terminar de cortar estas dos fresas. Y vamos adelantando nuestra chantilly. Listo. La vamos a dejar por acá, a este ladito. Yo ya voy a apagar el almíbar porque ya está. Entonces lo dejo ahí, que esté ahí, no importa, no pasa nada. Entonces vamos a empezar a hacer nuestra chantilly. Para la chantilly necesitamos 300 gramos de crema de leche. Recuerden que la crema de leche debe ser una crema de leche con un buen porcentaje de grasa, mínimo del 35%, y 60 gramos de azúcar. La fórmula para una chantilly es, por cada 100 gramos de crema de leche son 20 gramos de azúcar, o si la quieren un poquito menos de dulce, 10 gramos de azúcar, ¿listo? Entonces ya van variando y van mirando para qué tipo de postre lo necesitan, ¿listo? Vamos a empezar a batir. Aquí lo pueden hacer con este tipo de batidores, que son de mano, o con la batidora eléctrica también les funciona muy bien. Cuando tenemos una crema de leche con un buen porcentaje de grasa, lo que va a hacer es que tenemos un mejor sabor y nos va a montar mucho más fácil la chantilly, ¿listo? Entonces les recomiendo que tengan un buen porcentaje de grasa. Acá en el mercado se consiguen muy buenas marcas. Simplemente en la parte de los ingredientes revisan la cantidad de porcentaje de grasa, ¿listo? Entonces aquí vamos mezclando, vamos batiendo. La idea es que ya monte muy bien, aquí no necesitamos nada más. Simplemente una buena crema de leche y el azúcar. El azúcar preferiblemente que sea blanca o azúcar pulverizada, también les funciona muy bien. Entonces aquí vamos batiendo. También le pueden agregar un poquito de leche en polvo. Si les gusta tener un poco más marcado el sabor de la leche, le agregan una cucharadita de leche en polvo. Y ya la tenemos lista. Para este postre o esta torta fría, simplemente con la crema de leche sencilla está bien, porque ya el otro sabor lo va a dar la fresa,
que es una fruta fresca. Listo, entonces vamos a batir bien. Mientras yo termino de batir, vamos a una pequeña pausa. Cuando regresemos les muestro bien el punto de la chantilly y terminamos nuestra decoración y les enseño cómo se debe remojar bien este tipo de bizcochuelos. Bueno, queridos televidentes, ya regresamos de nuestra pequeña pausa y ahora lo que vamos a hacer es decorar nuestra torta. Acá ya salió la torta del horno, les voy a enseñar cómo se desmolda, acá la pueden ver, quedó muy bonita y vamos a desmoldarla muy sencillo. Salió del horno y esperamos más o menos 15 minuticos para poderla desmoldar. Lo que hacemos es con un platico o con una base, si la vamos a vender, una base de icopor, la desmoldamos, listo, así. En algunos casos se nos puede pegar y lo único que hacemos es llevar el molde a la estufa, así, unos segunditos, 30 o 20 segundos y ya desmolda muy fácil. Entonces aquí ya tenemos nuestra torta, ya tenemos nuestra crema batida y ya tenemos nuestras fresas cortadas. Aquí tengo el almíbar, lo que vamos a hacer es calentarlo un poquitico. Y les voy a explicar, para embeber una torta, siempre la torta tiene que estar fría y lo que vamos a agregar de líquido tiene que estar caliente. Es la forma correcta para que absorba toda la humedad que le vamos a agregar a nuestro bizcocho. Entonces aquí que se ponga un poquito tibio. Recuerden que el almíbar que tenemos es un almíbar neutro, que es simplemente agua y azúcar. Y aquí ya lo tenemos, lo apagamos. Y la empezamos a humedecer un poquito por todo lado. Simplemente es para agregar un poquito más de humedad. Si queremos un sabor un poco más pronunciado, lo que hacemos es agregarle un poquito de licor, puede ser ron, vodka, algún licor de estos, y nos da un tono de sabor un poco más fuerte. Y aquí ya la tenemos. Lo que vamos a hacer es decorarla con la chantilly que ya habíamos batido, que ya es más sencillo. La decoramos de esta manera. No necesitamos tener muchos utensilios o herramientas, simplemente con la espátula nos ayudamos a decorarla de esta manera. Así. Si la queremos con mucha más crema, simplemente batimos un poquito más de crema y ya la tenemos lista a nuestro gusto. Entonces la dejamos así y lo que vamos a hacer es ponerle nuestras fresas que ya habíamos troceado y con esta ya la decoramos. Si queremos otro tipo de fruta, pueden ser duraznos, puede ser guanábana, pueden ser uchuvas, la fruta que más les guste. Recuerden que esta es una base de torta neutra, que es un bizcochuelo. Le damos sabor con la crema y la fruta que más nos guste. De esta manera la vamos a decorar, que quede con buena fresita para que nos dé bastante sabor. Y con estas lo que hacemos es darle un tono más de color con las hojitas de la fresa. De esta manera. Así. Y ya la tenemos lista. La podemos decorar al gusto, podemos poner unas hojitas de hierbabuena, de menta, de las que más nos gusten. Y ya tenemos nuestra torta lista. Recuerden que hicimos una torta fría de fresas con crema, con un bizcochuelo básico, con un almíbar básico y con una chantilly. Espero la disfruten, la practiquen en casa, cocinen demasiado y nos vemos en un próximo día dulce.